Después de 80 años, la provincia de García Rovira en Santander tiene una UCI. El Hospital Regional de García Rovira ahora cuenta con 13 camas que a la fecha han atendido 1.300 pacientes. Se hace ese esfuerzo grande entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, la Gobernación de Santander y se construyen estas importantes unidades de cuidado intensivo en un tiempo récord. Fue una infraestructura muy oportuna. Ver cómo llega la tecnología al hospital y ver a las familias que ya sus problemas se pueden solucionar aquí. No solo se trató de atención COVID-19 en una población que se encuentra a 9 horas de Bucaramanga y con una carretera que presenta dificultades, estas camas han salvado la vida de adultos y niños. Esto ayudó necesariamente a que el hospital pudiera responder de una manera adecuada y de una manera idónea. De las UCI de aquí para Málaga, que es un proyecto muy bueno porque de tal manera ya vamos a tener una facilidad aquí en el pueblo de García Rovira. Como malagueño también yo me siento orgulloso de esta infraestructura. Esto genera la capacidad de atender con un talento humano y equipo calificado a cerca de 100.000 habitantes de la provincia. Sucedió este lamentable hecho en el municipio de San Andrés, en el sector de Laguna de Orpices, donde se accidentan nuestros niños y varios de ellos llegan en estado crítico. Y de no tener estas unidades de cuidado intensivo, no los hubieran podido estabilizar. Yo pienso que estas UCIs han marcado la historia de un giro radical en la atención de salud en la provincia de García Rovira. Al hospital llegaron 17 pacientes, entre ellos dos niñas de especial gravedad, de traslado y su manejo inicial se realizó aquí en este hospital y se realizó aquí en esta unidad de cuidado intensivo. Paralelamente, somos acompañados por el Hospital Nacional de Bogotá. Recibimos teleexperticia o telesoporte de teleUCI cuando hay pacientes muy críticos y necesitamos escuchar un segundo concepto científico o de un par académico. La UCI fue dada al público en noviembre del 2020. Realmente fue un suceso bastante importante de la provincia, de los 12 municipios de la provincia de García Rovira. La comunidad en general solo tiene gratitud porque por fin se escuchó esta solicitud que llevaba más de 80 años en construcción en el hospital y alrededor de unos 50 años solicitando que se pidieran las unidades de cuidado intensivo. La pandemia nos mostró que somos una sociedad y un sistema de salud resilientes. La fortaleza que tenemos como país de avanzar y hoy, después de 80 años, la provincia de García Rovira también dice que es con hechos que le cumplimos a Colombia.